Título anterior de Men and the City. Ya le contaste a tus amiguitos, les dijiste la ¿qué? Noticia. Yo no había querido decir nada porque como no es seguro. Díselo, dale. ¿A que no les dices? Ah, porque si no les digo yo. Les informo a tus amiguitos que nos mudamos. ¡Toma! ¿Qué pasará? Quinita ahí también, alguito. Espérate. Ay, ¿qué? Se te quedó algo en la esquinita ahí, mira. Se lo tiro para allá. Ahí. Ok. ¿Y nada? ¿Y qué? Chupi, es verdad que Carlos se va. Betty, perdóname, Betty, pero yo no te puedo estar diciendo cosas chupíntimas y supersonales de los men, porque tú no eres miembro de los men. Es que a las alturas de hoy en día todavía eso no te ha caído por la cabeza. Perdóname, Luiso, pero Linda vino a esta baja y lo dijo. Perdóname tú, pero tú eres como los abogados. Tú escuchas, pero no puedes decir cosas para adelante. Perdóname tú, pero Linda vino a esta baja y lo gritó. Yo la escuché cuando dijo, ja, 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 nos mudamos. Yo estoy repitiéndolo. ¿Qué hizo? ¡Nos mudamos! Mira, pues perdóname tú. Se supone que los bartenders sean como los doctores y no digan nada. Eso es ley HIPAA. ¡Perdóname tú! Pero tú no puedes venir a decirme a mí cómo los bartenders se comportan y menos a mí, que soy la casi casi ganadora del Miss Bartender 2019. O sea, ¿qué te pasa? ¡Perdóname tú! ¡Perdóname tú! Mira, me tienes como un wiper ya. Como un wiper me tienes. Que no te puedo decir nada de los men porque tú eres una no men. No eres miembro de los men. Mío, te lo he dicho ya mil veces. El día. ¡Carlos! ¡Hola! ¡Lisa está aquí! ¡Mira lo que traje! Sí, pero esto es un encargo que tengo para un cumpleaños. Ay, pero Carlos, pero yo lo voy a poner aquí. Pero no hay ninguno para mí. Es un encargo que tengo para un cumpleaños. No pueden comer, solamente Carlos, verlos y olerlos, porque no se comen. Es como los que reparten pizza. Tú lo puedes oler, ver, pero no te la puedes comer. Así que ahí está. No se lo comen. No, nene. Carlos, por favor. Carlos, ¿es verdad que tú te vas? ¡Perdóname tú! Pero yo no puedo compartir esa información contigo. Ay, Carlos, tú también con lo mismo. ¿Por qué no puedes compartir? ¿Por qué? Porque no soy de los men, por eso. No, porque Linda me dijo que no podía hablar con personas extrañas. Ah, personas extrañas. Tú me estás diciendo a mí persona extraña. Carlos, tú me conoces. Tú sabes quién yo soy, la bartender de aquí. ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes que yo te he visto en algún lado? Tu cara, la cara de ella con lo que me es familiar. Carlos, soy yo. Mira, Carlos, vamos a hablar y vamos a discutir todo esto. Así que, Betty, necesitamos privacidad. No, no, a mí no me des privacidad, dame una malta. ¿Quieres una malta? Sí, privacidad me cae fuerte. Por favor. Carlos, ven para acá, ven para acá. Carlos, ven para acá, te necesito preguntar. ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Ay, tú, pues, vamos! ¿Hasta allá? Sí. Es muy lejos, estoy cansado. Carlos, cuéntame qué es lo que está sucediendo, para dónde te mudas y para dónde vas, ¿para qué está sucediendo? No te puedo. Cálmate. Okay. No te puedo decir porque Linda no quiere que le diga a nadie. Pero toma. No quiere que le diga, y menos ahora que es Navidad. Si acaso les podría decir después.
de Navidad. Pero ahora no, porque va a llegar allí y se meten en una parranda. No. Pero es que ella estás no parranda. Que lleguen parranda a la casa. No, pues es que esas parrandas son las mejores parrandas, son las que nosotros hacemos. ¿Cómo que yo no quiero? Siempre todo el mundo nos está pidiendo parranda. Que no, todo el mundo quiere una parranda. Todo el mundo quiere una parranda, ¿verdad que sí? Yo no. Son buenísimas las de los medios. No. Así que tú. Pero tú te acuerdas la última vez que tú fuiste a casa. En la Navidad, aquella parranda que te trepaste encima de la mesa a bailar. Y estabas como que haciendo así y subiendo la pierna y chavaste también. La mesa la guayaste y le diste con la punta del pie a la lámpara. No, el bailecito no era así, el bailecito era así. Y la patada. Ahí se fue que se fastidió la lámpara. Exacto, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Esto fue por culpa de los pleneros, fue por culpa de los pleneros porque me dijeron: yo quiero que Chupi me baile la pelúa. Pelúa por aquí, pelúa por allá. Y pelúa por el norte, pelúa por esta. Está aquí. Era, tiraste todas las avellanas al piso. Las tiraste, y el Santa Claus que tenía afuera lo explotaste también. Ay, Chupi. Se vació. Y yo quería mucho ese Santa Claus y murió en acción. Es que no fue mi culpa, Chupi, no fue mi culpa. Tú sabes que eso fue el coquito, ese coquito estaba premiado. Mira que el coquito estaba premiado. A mí no me invitaron. Nada, me dio una calor brutal. Claro, y te ennuaste y saliste corriendo por toda la calle. ¿Qué? ¡Chupisteria, chupisteria! ¡Ennú por toda la calle! ¡Pate, chape! Está bien, Carlos, vamos a estar. Mira para allá. ¡Mira! Esto es sencillo, conviérteme en diente flojo para que el dentista me dé un puño y me lo tumbe. O te lo voy a poner más sencillo. Conviérteme en uno de los hijos talentosos de Zoe La Boy o de Wanda Vázquez para no tener que vivir con 7.25 la hora. O te lo voy a poner más sencillo. Conviérteme en Moribibi para que la gente me pise y me muera. Y vuelva a vivir y me vuelvan a pisar. Mau. Y vuelva a vivir y me vuelvan. Mau, bendito. Me pisaste. Pero... ¿qué pasó? Que me pisa, yo soy un moribibi y me muero. Ay, Mau, papá. ¡Mau! ¡Te lo dije! ¡Ya! Oye, hace tiempo que no te veo tan contento. No, estoy contento. Conseguí un trabajo brutal. ¿Qué? 100 mil pesos al año. ¿Qué? 100 mil pesos al año. ¡Por fin! Sí, pero era con Abel Nazario y lo metieron preso y ya no lo tengo. Mira tú, ¿a dónde tú te vas a mudar? Perdona, pero no puedo compartir eso de información contigo y menos ahora en Navidad. ¿Tú no te acuerdas la última vez que estuviste en esa fiesta en casa? Te comiste toda la comida que había allí. ¿Quién? Hasta te llevaste comida y todo de casa. Y se desaparecieron unos regalitos que estaban debajo del arbolito. Y Linda está sospechando de ti. No, pero espérate un momentito. No, los regalos no fui yo. Yo no me llevé ningunos regalos. ¿Ah, no? Mira este. No te llevaste ningunos regalos, pero claro la comida no. Sí te la llevaste. Y te la llevaste en un bowl que yo tenía de colección, que eran de girasoles y aguantaba la grasa. Bueno, sí, y también te pusiste a pelear con uno de los invitados de Linda. Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que Linda hubiera invitado al juez que me divorció? El que dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que pagar. Ya, Mauricio, tenía que pagar luz. ¡Déjame! ¡Mauricio, siéntate! Mío, qué barbaridad. Todo está bien. Ok. Mira quién mira ahí. Además, no digo nada. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como osito de peluche. Loco que me rellenen de guapa. Y no me creían, pero... ¡mira! ¡Llegó el libro! ¡Moraleja 2! ¡Las 2 ya está! ¡Nadie! Y me inspiré tanto para hoy que escúchense esto. Esta muchacha, ¿verdad? La loca con el chocolate, loca con el chocolate. ¿Qué pasó? Que era bien afrentada. Cogió un chocolate de esos que venden gigantesco. Medía como 8 pulgadas de chocolate. ¡Fua! Se los ampió, le cayó mal. Volvió otra vez, cogió otra vez el de 8 así grande, pero lo picó por la mitad. Se metió 4. Como quiera le cayó mal, porque era muy grande. ¿Qué hizo? La tercera vez dijo, espérate, si las 8 me cayeron mal y las 4 me cayeron mal, picó las 4, 2 pulgaditas nada más. Se lo comió y ahí sí estuvo feliz. El chocolate no le cayó mal y como es loca con el chocolate, estaba feliz. Moraleja. Aunque no lo crean, a veces 2 pulgadas es suficiente. Con la azúcar. Está aquí. Ese está ahí.
Mira, Carlos, pero espérate, espera. ¿Para dónde te mudas? No puedo compartir esa información contigo. ¿No ves que Linda no quiere que nadie sepa dónde nosotros estamos viviendo? Además, ¿tú te acuerdas del año pasado? ¿Tú te acuerdas lo que tú hiciste, ah? Te grajeaste con la abuela, ¿ah? Y también le tiraste a la mamá de Linda, ¿ah? Momento. A mi favor, yo no fui. Ah, no. Yo no fui. Fue la abuela Linda la que me cogió, me pegó y me grajeó en el baño. ¿Ah? En la paranda. ¿Verdad, Betty? A mí no me invitaron. Ah, ok. Pero fue ella la que me metió allí. Y ella fue la que jaló la cortina y tumbó el tubo y se formó el salpa afuera. Te pusiste a repartirle pitorro, roncañitas a todos los invitados y todo el mundo terminó vomitando. Perdóname, Carlos, pero ese cañita yo lo sembré hace un año y lo saqué, tenía gusano y carnito. Y yo dije, ¿quién quiere caña? Ay, todo el mundo, yo quiero. ¿Qué culpa tengo yo? Que si tú no aguantas, te metes el caño y después terminas vomitando. Eso no es mi culpa. Eso no es mi culpa. Ella no te quiere decir. Tú sabes que a mi ex le gustaba beber. Chacho, bebía y se ponía bien fácil. Bueno, yo creo que ella estaba borracha todo el día porque ella era fácil todo el tiempo. Bueno, yo sé que las doñitas aguantan el caña. Las doñitas aguantan, ¿ah? Y tú les das caña y ellas aguantan. Tú les das caña y ellas aguantan. Las doñitas saben. ¡Muchachos! ¿Qué ustedes no saben lo que me acaba de pasar, papi? Me confundieron en un restaurante. Yo estaba sentado en el restaurante, okay. Llega esta jeva y me confunde con su ex de la escuela superior. La jeva llegó, se me sentó en la falda, me agarró así por la cara y empezó a besarme en la boca, carajearse conmigo en el restaurante. ¿Tú no sabías quién? ¿No sabías quién era ella? ¿No? ¡No sabía quién era! Y obviamente tú le dijiste, mira, wow, y la echaste para atrás. Jamás en la vida, estaba bien rica la tipa, tú sabes. Desde ayer para hoy yo soy Tomás Flores, me gradué en la Kodak de Carolina, papá, fíjate. De hecho, me gusta el nombre de Tomás, porque Tomás viene de una frase griega que es toma y más. Ahí me la llevé para el apartamento y eso fue Tomás, toma más, toma más, toma más, toma más, Tomás, toma más. Tú sabes que mi ex me confundía con otro. Bueno, porque realmente ya pasaba más tiempo con ellos que conmigo. Ay, yo creo que ese es el problema, que ya me confundía. ¿Tú crees? Ay, ¿Tú crees, Mao? Pero mira, hermano, ven acá. Sí. Pero fíjate, a mí no me parece porque, o sea, mis ojos y los tuyos no son iguales. Y tú tienes barba y yo no tengo barba. Tú sabes, y los cuernos son bien distintos los que tú tienes. ¡Ah! Completamente innecesario. Tanto y tanto que lo único que te deseo es que tengas una piedra en los riñones y la bote sin anestesia, sangre fría. ¿Tú sabes qué? Yo conocí una doñita que tenía piedra y la botó así. Yo le dije, tranquila, le compré 2 galones de cranberry. Se los tomó. Chacho, esa piedra bajó como una chorrea de cumba. Chupis, no vacilen con eso porque eso dicen que es como parir. No. Nada. No, estamos desviando. ¡Carlos! ¿Por qué te estás mudando? ¿Y para dónde te vas? Por favor. ¡Dinos, por favor, dinos! Carlos, ¿ya? Yo creo que le puedes decir, o sea, porque esta gente son tus panas, son tus amigos, hello. Dios mío, Betty, qué análisis el tuyo. ¿Qué pasa? Tan profundo, tan simple. Carlos, hello, yo creo que no puedes decir. ¿Sabes? Porque nosotros somos tus amigos, tú no puedes decir hello. Claro. Oye, pero estúpido. Es que Linda a mí me dijo, ¡no le digas a nadie, no nos vamos a mudar! Porque ella tiene esa voz tan melodiosa. ¿Quieres decir ella? Odiosa. Carlos, te voy a dar un consejo de matrimonio que me dio mi papá. Yo le debía haber hecho caso. Nunca le hice caso. Cuando tú conozcas a una mujer antes de ser novio, tú le dices, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos Pérez Jiménez. Pon las cosas a tu nombre, ahí mismo. ¿Ok? Mira, un chiste bien bueno. Sí. Entra. Ahí está este consultorio médico, ¿verdad? Una oficina de médico. Y entra una manzana. Y ve a una pera sentada. Y le dice, hace mucho que espera. Y la pera le dice, toda la vida. ¿Nadie entiende mi chiste? ¡Hola! ¡Ex amiguitos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Ay, qué bueno ver!
Dios. Ay. Oye, a propósito, una cosa. Yo les conté que Carlos y yo nos mudamos. ¡Ay, sí! ¡Qué felicidad! ¡Ay, estoy muy feliz! ¿Y saben qué es lo más que me entusiasma? Que nos mudamos tan y tan lejos que ya ninguno de ustedes va a poder visitar a Carlos. O algo mejor, Carlos Pendez Jiménez no podrá visitar esta barra jamás. ¡Betty! ¡Yes, sir! ¿Sirven un trago a todos? Yo no, invito. No quiero. Yo no quiero. Me Shupi, voy mejor al baño a tomar agua. Shupi, aquí nadie quiere nada. Yo sí. No. Perdonen, pero yo no bebo hace tiempo. Yo se lo acepto hasta a Fiona. ¿Qué? Voy a morir, mujer. No, ya no te mates. Mira, como estoy de buen humor, voy a hacer como que no te escuché. ¿Saben qué? ¿Qué voy a hacer aquí, enfrente de ustedes? Firmar el contrato de la casa nueva aquí, en la barra. Mírenlo. Huélenlo. Dime, ¿dónde es que voy a firmar el contrato? Aquí. Muy bien. Es más, voy a celebrar como Dios manda. ¿Alguien quiere una copita de champán? Yo. Muy bien, Mauricio. Mira que Mauricio. Bienvenido, bienvenido sea. Vamos a ver si esto me salga. ¡Ay! Soy la dura de las duras. Bien. Salud. Disfruta lo que me hace la última vez. Ay, Dios. Chupi, no. ¿Cómo otra? ¿Cómo que? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Gracias. Ay, no, yo no puedo coger esta confianza. Miren. No se puede, esto es un momento triste. Miren, Carlos está triste. ¿No lo ven cómo lo triste que está? ¿Saben otra cosa que me entusiasma de toda esta noticia? Esto no me salió. ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! ¡Espera! Porque la una fruta está la otra. Exacto. De no da, no da no espera, de espera, de no. De espera. Espera. Es una pera. Carlos, ya. ¿Podrías no, dejar la niña? Carlos, ya tranquilito. Tranquilízate. Ok, me voy a dar la respiración. ¡Espera! Tranquilízate, Carlos. Ya, vamos, por favor. Vamos, yo te iba a ir a la uva ahí y el guineo. Pero la que espera, espera. Exacto, la pera. Carlos, ya. ¡Ay, qué cosa más brutal! Carlos, Los chistes están tan buenos, ¿verdad? Espera. Carlos, ¿podrías parar ya? Espera. Carlos, estás interrumpiendo mi hablaba? Felicidad. ¿O espera? Nadie sabe cómo hablaba la pera. Carlos, ya. La pera no habla. ¡Carlos, ya! ¡Ya está bueno! Te dije ya que no interrumpas mi felicidad. Estoy celebrando aquí. ¿Saben otra cosa que me entusiasma muchísimo? De mudarnos. ¿Qué? Para el otro lado. La tercera es la vencida. Me he escatimado. Mira. Me entusiasma muchísimo del asunto de mudarnos, que ya ninguno de ustedes podrá darme una parranda indeseable. ¡Ah! ¡Ah! A mí nunca me invitan. A ver, que tú no eres de los men. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ramona! ¡Ramona! ¡Hola, linda! ¡Ay, qué amante, Ramona! ¡Ay, Ramona, qué felicidad! ¡Qué Ramona! ¡Ramona, qué bueno verte!
Siéntate, bueno. Ponte cómoda. ¿Quieres champán? Ay, champán y todo. Sí, sí. Pues claro. Hay que celebrar este momento. Mira, aquí tengo el contrato para revisarlo y lo podamos firmar entre las dos. ¿Ok? Este, nada, va a ser algún procedimiento bien... él es Carlos, mi esposo, ¿te acuerdas? ¿Tú eres casada? Sí. Bueno, es que cuando fui a tu casa, esa persona estaba todo el tiempo en la cocina. Ay, sí, lo que pasa es que cuando tú fuiste, él estaba limpiando toda la casa y pues casi no lo viste. Sí, pero él es... Carlos, ella es Ramona, la dueña de la casa que nos vamos a mudar. Hola. Él es Carlos Pérez Jiménez, mi esposo. Y ellos son sus amiguitos de los que te hablé, ¿te acuerdas? La juntilla esta. Ay, no me caen bien. Mira, nena, firma para que salgas de eso. Linda. Lo podemos pensar. Ya lo pensé. Linda, pero tú no sabes si yo quiero o no quiero. Carlos, no me importa tu opinión, ya yo lo decidí. Pero mi opinión sí cuenta. Ay, mira, Carlos. Ok, está bien. Dale. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Te escucho. Well, Linda, honey, listen to me, well. I don't like, Linda, I try to speak English right now. ¡Carlo, al grano! Linda, que yo no quiero mudarme. ¡Oh! Ok, ya te escuché. Ok, Ramona, lo único que falta es que firmes tú, porque ya el abogado chequeó todo el contrato. Ya yo inicié donde tenía que iniciarlo. Ese contrato no sirve sin mi firma. ¡Ahí está! Ya yo firmé por ti. Así que no te preocupes. Firma, Ramona. Todo tuyo. Voy a firmar. Sí. Tú no escribes. Espérate, ¿cómo que no? No, pero si yo acabo de... No, si yo acabo de... No, pero yo acabo de iniciar todo. Ahí está. ¿Está seco? No, pero ¿cómo es posible? Ay, no me asustes así, Ramona, por Dios. ¿Está seco? Carlos, un bolígrafo. Mira, salte. Salte. Un bolígrafo, Betty, un bolígrafo. ¿Un bolígrafo yo no tengo? Ramona, un bolígrafo. Ah, bolígrafo, sí, ¿no? Yo siempre tengo bolígrafo. Mira, de hecho, hay uno aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué viento! ¡Qué viento más brutal! Diablo, sí. ¡Wow! Son una ráfaga, mano. Sí, Sammy. Muchas gracias por tu intención. Mira, salte. ¡Chupo, compadre! ¡Ay, cuánto te voy a extrañar! Sí. Ay, compadre, tendrás un polígrafo por ahí que me preste. ¡Yo! Ay, pues claro, pero... ¡Ay, está roto! Mira, cuidado que lo te ensucies encima. ¡Por favor! ¡Ey! ¿Lo hizo? Mauricio, ¿qué tal? Hola. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el champán? ¿Quieres más? Sí, mira, Mauricio, tendrás un bolígrafo por ahí que me preste. Sí. Si le sacas punta, a lo mejor. Mira, no sé ni para qué te pregunté. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que aquí nadie tenga un bolígrafo? Yo tengo. Pero Carlos, ¿y por qué no me lo ofreciste? Y es un velocipen. ¡Quítamelo! ¡Quítamelo que lo tengo! Dame acá. No puedo creer que tengas un bolígrafo y que me veas tan desesperada y no. Porque tú no me preguntaste, yo siempre tengo uno. Ok, vamos. Sí. ¿Debes firmar? Pero, ¿debes firmar? ¿Como por aquí? Sí, exacto. Acá. En este. Sí, ahí mismo. Gracias, Carlos. Yo sé dónde tengo que firmar. Exacto. Entonces, la fecha, hay que chequearla. A ver si está bien la fecha. No, porque el abogado ya lo hizo. El abogado ya lo hizo. Entonces, la fecha está bien. Ok, gracias. Sí. Gracias, mi amor. ¿Ya? Sí, todo es inicial en cada una de las páginas. Exacto. Tienes que iniciar la calle acá. Exacto. Exactamente. No puedes cometer errores aquí, porque es donde está la... Aquí sí, que tienes ahí, que firmar. Ahí, en la X. Sí, ya, gracias, ahí. Mi amor. Ya. Ya sabe. Sí. Bye. Bueno, tú sabes que, Linda, que estaba pensando, Dios mío, tengo un calor. ¿Qué calor? Porque es que
Tengo una jeva que empecé a salir con ella, pero es casada, el marido me está buscando y si me coge me va a matar. Yo, o sea, yo de verdad, yo corro peligro, mi vida corre peligro. Sí, es verdad. Sí, yo estaba pensando que a lo mejor yo me puedo ocultar en detrás de estos papeles. A lo mejor, no sé. Sí, ¿verdad? Detrás de los papeles. Sí. Mira, Sammy, dame acá. Mira, muy graciosito, ¿sabes qué? Pues corre rápido o pídele clases a Coulson que te enseñe a correr y a brincar belja. Muy graciosito, ya. Si se creen que no me estoy dando cuenta de lo que está pasando, tú también, deja las monerías. Comadre, déjame ver este contrato. Es que los contratos a veces son tan difíciles. Una vez yo adopté un cerdito y se llama Bacon. ¡Ay! Una vez yo le presté a Mauricio mi perrita para que me la cuidara. ¿Y tú puedes creer que salió por ahí y la preñaron? ¡Ay, yo no puedo creer eso! ¡Mira, ya me interrumpas! ¡Firma, Ramona! Yo no puedo creer eso. ¡Ay, me desmayo! ¡Ay, se desmayó! Miren a aquel que no me vaya a dar con el bate creyendo que soy un celular. Mira. Se desmayó el pobre hombre. No te preocupes. Sí, esto... Ya, esto ni... También, también. No se pierde mucho. Ya, filma Ramona. Pero mira esto. Vete una servilleta. Que nadie me dé la mano, que no hay agua en el baño. ¡Ramona! 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 ¡Por fin volví a verte! ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en aquel chinchorro, el azote del lechón? Y que yo tenía ese bajón de grasa. Ay, me encantó, pero el cuerito estaba mongo. Y a ti te gusta el cuerito duro. Y yo salía de las clases de tejer. Qué casualidad que terminamos tejiendo. Y cuando el hombre orquesta empezó a tocar tu canción, ¿te acuerdas? Ay, ¿ah? Qué ¿ah? Mira cómo era. Ay, aguanta aquí. Mira. Ah, ah. No, pero espérate. Agárrame como si estuviéramos bailando en el chinchorro. Mira, ¿qué es eso? Ya. ¿Así qué? Sí. ¿No, qué? Ramona, por favor, te estoy esperando aquí para... ¡Firma, Ramona! Sí, vamos a firmar. Dios mío, tengo una distracción. No dejes eso así, ¿entiendes? Ramona, ¿por qué te bajamos? ¿Por qué te fuiste? Porque tú no me llamaste. ¿Pero cómo te voy a llamar si me diste tu teléfono? Me lo escribiste en una servilleta, ¿ah? ¿Y qué pasó? Nosotros estuvimos bailando, yo sudé. Se mojó la servilleta. Además, me dieron una capura bien grasosa, que se le baja la grasa así por el codo, así se baja así, así. Y me cayó la servilleta cuando fui a llamarte. No sabía si el 7 era un 6, era un 5, era un 4. Y no sabía tu número, por eso no te llamé. O sea que yo no fui un kitipón. Tú no eres un kitipón, tú eres siempre un pom, pom, pom. Cristian, ¿te acuerdas cuando te canté como la chacón? Oh. Ay, yo quiero mamá. Yo quiero mamá. Yo quiero mamá. Toma. Y dame. Toma. Agárrate de aquí. Mira, pero Ramona, pero... Firma, espérate. Ramona. Pero Ramona, pero ¿por qué? ¿Por qué te vas a mudar? Porque nada me ata aquí. Mis hijos se fueron y yo estoy sola. Bueno, estaba sola porque... I'm back. Oh, back no. Up front, wherever you want. Mira, firma, Cap. ¿Qué? Decidí que no vendo la casa. No la voy a vender. ¡Sí! 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 La Ramona. La Ramona no ha firmado el contrato del tontero.
interese. Llévame para el parque. ¿Qué quieres? ¿Quieres un hit, un doble, un triple, un home run o un toque de bola? Yo vengo un palmo con un fútbol. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué? Ay, se me antoja algo. Un vasito de Carrucho. Con un Mavi caliente. ¡Guárdame eso ahí! ¡Mío! ¡Ahí está Mora! ¡Diablo! La Mora lo tiene enchulado, jamón. Lo hicimos, ¡qué bueno! ¡Están satisfechos! ¿Está bien? Esta vez les quedó bien, les salió bien la jugadita. No se me dio. Pero ¿saben qué? Que algún día, nos iremos de aquí. ¡Carlos Pérez! ¡Para tu momento! ¡Ahora fue! ¡Arranca tú para casa! ¡Que esta noche sale el Velociraptor! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Ahora mismo!